Te quería empezar a contar esto, Dale. para introducir un poco el tema. Desde hace unos años, con un grupo, sostenemos un ciclo de charlas que se llama Uno por Uno, Obras de Arquitectura por Arquitectos, donde convocamos a distintos profesionales de una trayectoria considerable a que revisen su propia mirada sobre la arquitectura. Entonces, le hacemos una pregunta: ¿qué miran los arquitectos cuando miran arquitectura? A partir de eso nos hemos encontrado que las charlas son interesantísimas porque les hacemos esa pregunta y queda librado a cada uno el camino que va a transitar, porque uno puede, algunos hablaron de su propia trayectoria y de sus propias miradas a través del tiempo, según con quién han estudiado, discípulos de quién se consideran que son, o algunos han remarcado ciertas cualidades de ciertas obras de arquitectura, etcétera. Te cuento esto porque cuando leía tu currículum y veía tu extensa trayectoria y la variedad de arquitectos con los que has trabajado, digo, ¿qué mirará Jaime cuando mira arquitectura? ¿Bajo qué mirada o según qué lupa mirarás vos la arquitectura? Porque desde Bofill hasta Zaha Hadid, digamos, ahí hay una mezcla tan interesante que me preguntaba cuál era tu propia mirada y si podías a lo mejor nombrar una obra paradigmática en tu vida, algo que te haya hecho alguna seña en particular o algún arquitecto que de verdad te haya marcado como, o que lo puedas señalar como tu maestro. Bueno, es una pregunta amplia, no sé por dónde vos la querrías encarar. Bueno, hubo otros también. Giancarlo De Carlo, del Team 10. Yo en el año 75 y 76 viví en Europa y a él lo conocí. Y realmente él fue el que hablaba de que la arquitectura no es política, que la arquitectura puede ser más humana o menos humana, pero no es política. Justamente él, que era miembro del Partido Comunista. Fue una charla que me marcó mucho. Habló del Chrysler, cómo se integraba al paisaje urbano de Manhattan, y obviamente no podía ser adivino, pero y no se integraban las Torres Gemelas, ¿no? Justo se habían terminado y él era muy crítico, ¿no? Así que a mí eso me empezó a formar la mirada, ¿no? ¿Por qué el Chrysler sí, por qué lo otro no? Así que fui educando la mirada. Después, antes de irme de ese viaje, vecino mío era Horacio Valiero, otro maestro, y entonces lo fui a ver, le toqué el timbre y yo tocaba el violín en esa época. Ahora toco el chelo, pero en esa época el violín. Entonces las hijas me miraban tocar el violín y me escuchaban. Entonces un día después dije: ¿qué pasa? ¿Les gusta cómo toco? Era un desastre tocando. Pero bueno, entonces le dije que me iba a empezar por España, y él había unos libros de la arquitectura tradicional, vernácula española, que los había escrito un tal Flores, y él me mostró un poquitito toda esa arquitectura de los pueblos, y le entré por ahí al principio, por estos pueblos que estaban totalmente integrados con el paisaje y que me pareció que era una arquitectura extraordinaria, ¿no? Y bueno, así que ese viaje me marcó mucho. Después volví, participé en la escuelita, que era esta escuela que había armado Solsona en la época de la dictadura, porque no podíamos estar en la facultad. Entonces íbamos ahí, cerca de Avenida de Mayo, y ahí lo conocí a Clorindo Testa y trabajé con él. Hicimos un concurso y con él, bueno, fue muy interesante porque no, nunca estaba un tipo tan plástico, jamás se preocupaba por la estética de una obra, porque descontaba que iba a estar bien. Nunca le interesaba, yo no lo podía creer. O sea, nunca le interesó en la concepción formal, y al final siempre era algo absolutamente novedoso, ¿no? Que era por su seguridad, ¿no? Y bueno, después volví a Europa, trabajé con Bofill y
eran muy profesionales, extremadamente profesionales. Me acuerdo que en esa época era el posmodernismo y tuve que trabajar con, con un teatro griego ambulante. Vino la compañía, era para Edipo Rey, entonces vino la compañía de actores, se reunía conmigo y... Pero claro, Bofill me trajo una cantidad de libros con los órdenes y la verdad que no sé si yo adhería a todo eso, pero sí me pareció muy fuerte el profesionalismo con que encaraba todo, ¿no? Me di cuenta que había una parte profesional del oficio muy importante, ¿no? Que no lo habías visto con Clorindo. No. Clorindo era todo un tema espacial, básicamente del espacio. Él siempre me decía, mira, no, Jaime, no dibujes nada si no tenés el espacio en la cabeza. Ah. Después ponete a dibujar algo. Interesante. Siempre decía eso, no te pongas a dibujar. Si no lo tenés claro en la cabeza, más o menos como es, no lo dibujes. Uh-huh. Y bueno, y después empecé a trabajar y enseñar a la par, y esta cosa de trabajar y enseñar siempre fue retroalimentándose entre los dos. Después en el medio fui a Estados Unidos, que hice el máster en la Universidad de Columbia, y ahí me marcó mucho Kenneth Frampton, con quien mantengo una amistad hasta el día de hoy. Mando mails, le mando las obras, me mando opiniones. Y con José Ubrerí. José Ubrerí trabajó con Le Corbusier 20 años. Él terminó después que se murió Le Corbusier con la capilla de Firmini. Entonces, él nos hizo hacer un curso, era muy pequeño, de las maquetas que se hacían en el atelier de la Rue de Sèvres en París. Entonces, hicimos una serie de piezas a la manera... Ah, mirá. Esto en Columbia. Eso fue en Columbia. Y eso me marcó mucho. Cuando volví a Buenos Aires, bueno, en el medio de todo esto, la conozco a Zaha Hadid, es profesora mía, me voy a trabajar con ella, pero después mantuve una amistad con ella. Y nos vimos, la última vez nos vimos hace 2 años, o sea, un año antes que ella muere. No, 2 años, porque murió este año. Murió este año, sí. O sea, hace 2 años llegué a Londres, ella me mandó un chofer, fui a un restaurante. Llegó ella con un séquito de personas y después fuimos al estudio y la verdad que ella es una mujer excepcional, una cabeza, los dibujos de ella que eran ideogramas todos, ¿no? Todos eran ideogramas y nunca le podías preguntar lo que significaba. Si le preguntabas, te gritaba, te insultaba, Entonces, Jaime, entre paréntesis, sí, no para la grabación, pero sí, seguimos con las casualidades. Yo no es que quiera creer en cosas, pero Kenneth Frampton estuvo hace 2 años en el Altamira, en el edificio del Rafa, y después nos invitó a Chicago al MCHAP, ¿viste? El premio, y estuvimos ahí representando porque el Rafa ya estaba muy enfermo y no pudo viajar. Así que Kenneth también, una persona excepcional, y nos tiró la mejor, nos dio confianza para exponer y todo. Estuve el año pasado con él. Sí. Estuvimos almorzando en Nueva York y bueno, la verdad es que él siempre hizo hincapié sobre ser un arquitecto de la época, de tu época. Sí. Ese es el punto troncal de su discurso, ¿no? Yo en ese momento, por ejemplo, en Columbia estaba Tom Main. A mí no me gustaba lo que hacían en esa época. No, porque Columbia siempre se caracterizó, por lo menos en los últimos años, por una arquitectura muy digital, muy... Sí, no, pero esa era la época de Kenneth Frampton. Fue justo la previa, okay, ¿no? Y bueno, él en general buscaba eso, ¿no? Entonces el discurso de él empezaba con el... ¿Cómo se llama? Con el Palais Royal en París, como el primer shopping center, ¿viste? Sí, sí. Y como que era de la época, y después el Crystal Palace y después Adolf Loos, y iba como buscando los hitos para que vos entiendas. Y bueno, de alguna manera, yo después le mandaba fotos de mis obras, ¿me entendés? Y, por ejemplo, una casa, los edificios de hormigón que hice, que después Méndez de Arrocha le dio un premio muy importante,
Pero una casa que hice en el sur, que tiene piedra, y me dijo, pero no, no es portante. Y le dije, no, no es portante. Y ahí... ya, ¿qué iba a hacer? Y pero y el revestimiento no es de esta época. Claro, sí, pero bueno, no, 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 como que bueno, ahí, entonces de vuelta, ¿qué es lo que es de una época, qué no es? Parece que todo el problema había sido porque no había un dintel y entonces eso reflejaba, como que estaba mentido, estaba trucado. El tema de las cargas. Estaba trucado el revestimiento, claro. Y quería parecer que no lo era, entonces ahí me criticó fuerte. Bueno. Bueno, pero qué lujo de crítica. Sí, ¿eh? Sí, sí, okay. Sí, sí. Después, ya viene, ya después de San Jadid, y yo vuelvo y empiezo con la materia esta, con la materia electiva, con las maquetas de los maestros. Tengo muchos alumnos que después fueron. Que hoy son tipos muy importantes en Buenos Aires, los adjuntos míos de la cátedra son todos tipos, Tristán Diegues y Axel Friedman, los tipos conozco, brillantes. He estado con ellos. El grupo Monobloc, Alex, son todos de mi equipo. Tengo un equipo, sí, tengo sí. El Barcelona, ¿viste? Le decía a Darío que el Barcelona el taller y... Grimmer, que es como, sí, una cosa. Sí. Un equipo de laburo buenísimo. Y yo soy Pep Guardiola, ¿viste? Entonces, pero no, pero hay todo un tema de manejo de la gente, pues son todos tipos muy. Que van creciendo. Sí. Una de las cosas que yo creo que están hace 15 años en el taller es que. Ellos van creciendo también. Yo no soy un profesor titular que no tengo envidias, porque la verdad que me fue muy bien, entonces no tengo por qué. Sí. Al contrario, me pongo muy contento, lo pongo como imagen, ¿viste? Estos tipos. Entonces. Pues, en el blog, en la página web de la cátedra, cuando vos presentás. Eso está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí. Bueno, y eso va paralelo a la producción, ¿no? En general, bueno, sí, la charla de hoy también va a tener que ver con la producción y la enseñanza. Y bueno, y todo esto, en base a tu pregunta específica, te va armando una manera de lo que ves, ¿no? Uh-huh. De cómo ves las cosas y. A ver, acá estoy en Rosario, para mí todo es fantástico, por supuesto. Es obvio, la ciudad con el río es una cosa que nosotros no lo tenemos, es extraordinario. Pero para mí lo más extraordinario es ver pasar esos barcos increíbles al lado mío, ¿no? Al lado de los edificios, esta cosa notable, ¿no? En la película Marcor de Fellini se ve cuando pasa el barco ahí. Entonces, bueno, y todo eso tiene que ver con la escala. Sí. Porque de pronto un transatlántico enorme tiene que ver con la escala. Y en el museo, es ¿por qué fue tan exitoso? Porque justamente forzamos el curso, pasa por todas las escalas posibles, ¿no? Entonces tenés, supongamos, una maqueta de conjunto que es uno en mil, chiquititas así a veces, ¿no? Y terminás uno en 20. Entonces barres una cantidad de cosas. Y de todas las obras. Entonces de golpe después, cuando vos seleccionás las piezas para el museo, vos mirás... Y tenés un paisaje urbano arquitectónico rarísimo, porque todo está en distintas escalas. Totalmente. Tenés un pedazo del Guggenheim en 1.50, suponele. Tenés al lado un detalle de la Maison de Verde Pierre Charot en 1.20. Y tenés el mural con unas piezas urbanas en 1.1000, ¿viste? Entonces, esta cosa es lo que de golpe. Y es la ciudad. Y te desubica. Y es la ciudad. Sí. Que es porque te digo, no transatlántico, son transbordadores, no sé lo que son estos barcos. Pero son de. Que llevan estos millones de sí, containers. Porque acá está dragado y hay un canal. Miden no sé cuánto de largo, 150 metros, dos cuadras. Entonces, esta cosa de la escala, ¿no? Y. Esa sería una síntesis interesante, ¿no? Uh-huh. Digamos, lo que más me interesa es ese, cuando bueno. Vos tenés siempre esta cosa, ¿no? Y bueno. Y me interesa retomando esto que estás diciendo de las escalas, porque se nota en tus proyectos, ya personales, digamos, de tu estudio, las distintas escalas de intervenciones. O sea, proyectos pequeños, casas particulares, y proyectos a gran escala como el Cordón Verde. El Corredor Verde, sí. El Corredor Verde del Oeste, sí. Que es un proyecto infraestructural de una muy escala grande, sí.
mayúscula. Mayúscula. Sí. Sí. Y ahí lo que pasa que, así como cuando vos ves la producción del taller, y el taller se caracteriza por un alto nivel de calidad. Independientemente si te gusta más un tema o menos otro, todos tienen un nivel de calidad altísimo y un alto nivel profesional. Entonces eso se debe a que armás equipos muy buenos. Entonces, en general, lo que yo entendí, que para estos proyectos grandes tenés que armar equipos de profesionales muy buenos, y ahí podés dar el salto. Es ahí, yo creo, que radica una de las grandes diferencias, y ahí te transformás, además de arquitecto, te transformás en un coordinador. Entonces, ser un buen coordinador, que sepa manejar los interlocutores, tener los mejores especialistas, ¿entendés? En ingeniería, sí, en paisaje, en suelos, qué sé yo, entiendo, todos los rubros que te implican, ¿no? Así que me parece que desde ese punto de vista, sí, a ver, hay arquitectos, por ejemplo, Mario Botta es un tipo que yo lo he ido a visitar, y de pronto ves las casas de él y las ves bien agarraditas al terreno, al paisaje, y después ves las obras más grandes y bueno, te das cuenta que ahí hay un problema. Entonces es un desafío, viste, que las obras... El cambio de escala, ¿no? El cambio de escala es importante. Yo creo, humildemente, y lo muestro en mis charlas también, que puedo desarrollar distintas escalas entendiendo... Y esto tiene que ver con mirar y darte cuenta, ¿no? Sí. Ser buen arquitecto tiene que ver con eso, ¿no? Con acertar con la escala de lo que haces. Totalmente. No equivocarte, ¿viste? Sí. O sea, si es una casa, es una casa. Y si es un edificio público, es un edificio público. Yo creo que es importante. También eso es bueno, los concursos, ¿viste? Porque haces muchos concursos, perdés el 90%, ves los que ganan y ahí te das cuenta, decís, me equivoqué con la escala, me equivoqué con qué es la implantación, ¿viste? Entonces, no supe leer el sitio. El sitio, no supe leer el programa. Sí. Y bueno, Clorindo, por ejemplo, era un tipo que tenía un conocimiento muy fuerte de la estructura. Era impresionante. Impresionante. Él trabajaba mucho con Curuchetti del Villar, ¿no? Y entonces los citaba y él les decía, cuando hicimos el concurso de la TED de Fans, que es después el arco que ganó el nuevo arco de triunfo en la de Fans, él había hecho una mesa más baja, la que ganó es una mesa alta, él hizo una más baja. Y claro, pasaba el tren por abajo, el subte, había millones de temas. Entonces el tipo se le ocurrió, lo llamó a Curuchet y dijo, bueno, vamos a hacer una huevera abajo. La huevera lo que tiene de bueno, que vos la vas cortando y aguanta, porque van colaborando. Todo. Entonces el tipo resolvió, desarrolló la huevera, pero la idea fue de Clorindo, ¿no? Un tipo que tenía realmente una visión increíble de la estructura, ¿no? Sí, sí. Digo, porque a veces uno lo ve... A él de una manera, y para mí fue un grande... Sí, de una manera más como artística, sí. Plástica, ¿no? Sí. Bueno, y después tuve la suerte de hacer varios concursos con don Mario Roberto Álvarez. Con él hice varios. El primero que hicimos fue el Constantini, nos equivocamos. Abrimos todo el espacio con la rampa, con todo, hacia el parque y el que ganó era mucho más ciego, pero había no sola eso lo que había que hacer. No sé. Está bien, la verdad que el proyecto está bien. El jurado fue Kenneth Frampton. Yo no le dije nada y lo llevé en auto después del fallo. Y le pregunté y me dijo, me explicó por qué ganó, el que ganó. Pero bueno, después con Álvarez hicimos otros concursos más. Ganamos uno de oficinas. Perdimos varios, perdí más de los que gané con él. Era un tipo muy particular, reunía en una mesa a todos sus socios, más yo que era externo, y entonces yo caía con un dibujo, y yo, para mi sorpresa, que cada uno tenía otro dibujo, era la técnica de don Mario. Entonces no era una conversación agradable ni amable, era terrible. Empezaba a ver el suyo, cuéntelo.
Y yo estaba blanco, porque no estaba acostumbrado a esa manera de trabajar. Claro. En general yo trabajaba sobre un conversando y consensuando ideas. Claro. No. No, a matar o morir. A matar o morir. Entonces, ¿cómo los mataba? Decía, bueno, a ver, joven Greenberg, joven, claro, pues me duplicaba en edad. Me decía, ¿usted qué opina? Dice de este. Bueno, le provocamos eutanasia. El tipo blanco estaba. Y yo decía, bueno, eutanasia, moría. O sea, moría. Y así iban muriendo hasta que se decidía cuál era el que se iba a presentar. O sea, un matadero. Pero bueno, era un nivel de exigencia brutal. Qué bárbaro. Brutal, brutal. Sigo teniendo relación con ellos, con los socios. Ajá. Son muy profesionales. Un nivel de profesionalidad impresionante. Y eso también, ¿no es cierto?, te ha ayudado a esto de la mirada que vos decís de las escalas, porque sí, has tenido oportunidades de trabajar sí, con gente que ha construido muchos metros cuadrados. Sí, ¿viste? Sí. Eso sí, también me parece sí, que la muñeca de manejar sí, las escalas sí, es la experiencia sí, que a lo mejor has tenido la posibilidad sí, de... Puede ser, es muy posible. De estudiante, no de estudiante, recién recibido trabajé también con Goldenberg, que hacía los barrios de vivienda. Y bueno, fue un periodo interesante también. Goldenberg era un tipo muy inteligente, brillante. A nivel de la arquitectura era, para mi gusto, un poco demasiado teórico. Menos del oficio y más de... Y después con Javier Sánchez Gómez también hicimos un concurso hace mucho para la República Dominicana, de un country, Las Terrenas. Así que bueno, y Manolo Bortagaray me llamó una vez, él falleció este año, ¿no? Sí, falleció no ahora, hace poquito. Me llamó hace 10 años. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Porque él me dio el museo a mí. Ah, él fue el que se le ocurrió. Cuando vio lo que estaba haciendo, dijo, esto hay que hacer un museo. El tipo era el decano, claro, tuvo la visión, ¿no? Y entonces me dijo, mira, tengo que hacer una casa, la quiero hacer con vos. Bueno, dale, no hay problema. Yo estoy grande, me dice, bueno. Entonces me muestra los planos, todo. La tenía toda dibujadita, mucho para hacer no tenía, pero bueno, quería que la desarrolle. Yo no dije nada, me callé la boca, ok, no hay problema, sigamos, avancemos. Y un día en una reunión me dice... Decime, ¿te parece bien esto o vos cambiarías algo? Y yo en ese momento no sabía qué hacer. Y le dije, no, mira, la entrada la haría así y esto otro lo haría así. Y le miré la cara y no le gustó nada. Nada. Después nos vimos, no salió la obra, ¿no? Y cuando fui al velatorio, yo la conozco mucho a la mujer, al hijo, a la hija, me acordé y me arrepentí. Dije, ¿qué gané? ¿Para qué gané? Pero bueno, son anécdotas que uno le queda. Así que bueno, tuve la suerte de conocer a todos los maestros argentinos. Ajá, sí. Y algunos internacionales. Así que y tengo la cátedra, que acabo de ganar el concurso de vuelta y tengo hasta... No sé si digo la edad, no sé si va a ir. Tengo 62, tengo hasta los 70 el concurso, así que me parezco igual. No, pero bueno, y... Y yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que estás hablando, y la querría atar con un poco con el tema de las grandes escalas también. Sí. Cuando leía tu manifiesto, entre comillas, de la sí, cátedra, ¿no? Sí. Estas intenciones muy claras que tiene sí, la cátedra para comunicarse y las cosas que vos también decís de tu propia experiencia y de tu estudio, de los objetivos de tu estudio, nombras el movimiento moderno como uno de estos bastiones sí, a defender, sí, ¿no? De los cuales hay que, como si fuese un trampolín del cual uno tiene sí, que lanzarse sí, hacia el futuro, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son esos aspectos sí, que vos... no rescatás, pero sí destacás que son posibles de transformación y de adaptación a este mundo ahora contemporáneo? Porque también revisando ahora tu historia, ¿no? No trabajaste con ningún maestro moderno, no te tocó, porque ni Clorindo puede llamársele moderno. Claro. Bueno. Sí. Contemporáneo al modernismo, pero tampoco eran, ¿no es cierto? Claro.
Bueno, el digamos, ya desde el Team 10, por eso te dije Giancarlo, sí, de Carlos, ya ahí empezaron, sí, a, sí, a evolucionar. Y lo quería atar un poco con el tema de las infraestructuras, porque vos hay un programa de la cátedra, no sé si es Arquitectura 2. Arquitectura 2, sí. Arquitectura, sí, 2, sí, que hacemos toma puentes. Toma las infraestructuras. Sí, hacemos puentes, sí. Y las infraestructuras como también esos lugares estructuradores para marcos para ser ciudad, ¿no? Para que la ciudad, sí, crezca espontáneamente. Sí. Y también te quería preguntar cómo, sí, tomabas vos las infraestructuras hoy que las disciplinas de la arquitectura se están como borrando, ¿no? O sea, sí, estos límites entre, sí, el paisaje, la infraestructura, sí, la arquitectura propiamente dicha, sí, el paisajismo y el urbanismo. Está todo mezclado, ¿no? Entonces quería preguntarte si eso también es un tema que te preocupaba. Sí. Mira, a mí lo que más me preocupa en realidad es... yo estos últimos 4 años estuve en el Consejo Profesional. Fui vicepresidente, ahora consejero, ya terminé ayer. Y me interesa que los arquitectos tengan trabajo. Quiero que mis alumnos tengan trabajo. Yo enseño también por eso, porque me parece que una sociedad con trabajo, sí, crece. Uh-huh. Si crece, crecemos todos y se disminuye la pobreza y hay una movilidad, uh-huh, social ascendente. Eso tiene que ver... Bueno, yo soy arquitecto, entonces voy a tratar que los arquitectos puedan abarcar la mayor cantidad de campos posibles. Digamos, en el Renacimiento, Viñola, son famosas las represas de Viñola. Ajá. ¿Hace cuántos años que no van a llamar a un arquitecto para que haga una represa, no es cierto? Entonces me parece que empieza a haber una vuelta de tuerca y que tiene que ver un poco, a partir del movimiento moderno, con revalorizar a los arquitectos en el sentido que pueden resolver cuestiones. Me parece que el modernismo en ese sentido fue muy claro en esta idea de, digamos, la relación forma-función, ¿no es cierto?, el ascetismo de estético. Todo eso priorizó, digamos, para Le Corbusier, el automóvil, ¿no es cierto?, o el barco. Entonces me parece que ahí hay un puntapié crucial. Entonces, me parece que el arquitecto tiene que empezar a entender que resolviendo problemas hace arquitectura. O sea, no siempre haces arquitectura, ¿viste?, cuando es la gran obra de arquitectura, sino porque resuelvas un problema. Entonces, si vos entendés eso, podés realizar un puente, un borde costero, una cantidad de temas que antes quizás no participábamos. Entonces me parece, bueno, que realmente la tradición moderna tiene mucho que ayudarnos en ese sentido. A mí me parece que es crucial, o sea... Pero bueno, a ver, no hay duda de que vuelvo a la primera pregunta, que es lo que ves, digamos... uno ve la Capela Pazzi y te tiemblan las piernas, ¿viste? Entonces, el Renacimiento, para mí, es de una modernidad infernal, ¿no es cierto? Infernal, el racionalismo, Descartes, o sea, Galileo. Entonces venís del medioevo, donde era básicamente la técnica, la construcción, y me parece que ahí hay como un cambio impresionante, ¿no? Parecido al que pasó en Rusia al principio, ¿no? Cuando las escuelas, el Bakutemas y hasta el año 20, bueno, Stalin sube en el 27, creo, 28, ahí. Porque muere Lenin, pasan unos años, lo persiguen a Trotsky, y esos años, fueron 10 años básicamente. 10 años donde también es como que diste vuelta, sí, todo. Sí, sí, y decís, empezamos de vuelta. Sí, sí, sí. Empezamos de vuelta, y yo tengo los libros. Tuve la suerte en Colombia de una de las selectivas que tomé en una mina, no me acuerdo el nombre, especialista en la vanguardia rusa, y nos enseñó todo, ¿viste? Todo. Veíamos cine, las películas de Tsiga Bertov, que fue el maestro de Eisenstein. O sea, todos lo conocen a Eisenstein, pero Tsiga Bertov, la película esta de Man with the Movie Camera, ¿viste? Que vos ves al tipo filmando, que lo filman, y
El movimiento. Y vanguardia total. El movimiento. Sí. Cuando yo vuelvo de Colombia, me encargan una obra, un local comercial. Ese fue mi gran encargo. Un local comercial que medía esto. Que en realidad era para una cadena. Y que tenía que ver con... se llamaba el Gin Tunnel. Y Tunnel, me mostraron que era como las vías de tren, ¿no? Y me acuerdo en esa época competí contra Dal Rocha, después se fue a vivir a Suiza, ¿no? Sí, y le gané a Dal Rocha. Él había hecho una réplica de una estación de tren donde entrabas, qué sé yo. Y yo lo que hice fueron líneas en el techo, que eran líneas de movimiento y las cosas se movían. Es una cosa absolutamente conceptual. Año 88, ¿viste? Salió publicado, Nipodemus se llamaba, pero duró 3 meses porque la firma quebró. Oh. Quebró porque, no sé, se estafaron entre los socios, no sé lo que pasó. 3 meses duraron los locales. Efímero. Efímero, sí, pero eran líneas. Claro. Y yo realmente eso lo había entendido en Colombia. Ajá. ¿No es cierto? De golpe vos empezás de vuelta, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí hay un pensamiento moderno muy importante que lo haces contemporáneo. ¿Me entendés? Lo haces pasás de lo moderno a lo contemporáneo, porque primero porque lo sintetizás en unas líneas, segundo porque haces una cosa de que las cosas se mueven, van cambiando, entonces hay una cosa contemporánea, ¿no? Pero te salteás la posmodernidad, te la salteás. Mirá, yo trabajé con Bofill y fue un periodo corto. Tengo ahí un par de obras que No, siempre fui... De la época, como diría Frampton. Sí, pero no, eran muy... La geometría era... tenía más simetría la geometría, pero siempre... Eso me lo enseñó Clorindo, me dijo, nunca empieces poniendo algo en el medio, jamás, no se te ocurra. Mira, está buenísimo. Pero me lo dijo, teníamos que armar esto, el TED de Fancy, tener una planta cuadrada, medía, no sé, 150 por 100, enorme. Y había que poner un cine, qué sé yo. Entonces teníamos las cosas cortadas con papelitos, las formas, y empezábamos a ponerlas. No me la pongas, nunca pongas nada en el medio de entrada, porque ya después sos preso de eso. Entonces era toda una composición, ¿no? Claro. Y bueno, qué sé yo, la posmodernidad, no sé, me dijeron ahora, volvió Friedman, dio una conferencia en SciArc, en Los Ángeles, y dice que está volviendo. No lo sé. Todo es posible. Es lo que me dijo. Todo es posible. Un chimento. Pero bueno. Trabajaba más con volúmenes geométricos, pero fue un periodo corto, fue muy corto, y enseguida cuando fui a Colombia ya ahí... Lo que pasa es que me dio la posibilidad de construir algo y entender un poco cómo funcionaba la construcción, sí. Y eso también te ayuda, construirte ayuda. Me parece que la posmodernidad fue liberadora en cuanto a la amoralidad, ¿no? Todo lo que el modernismo dictaba como lo moral, la posmodernidad sí, lo liberó, ser. Entonces... Sí. Algo de a mí me parece que la posmodernidad, a mí me parece, fue más interesante en el arte, sí. En la literatura, uh-huh. En el psicoanálisis, uh-huh. Con Derrida. Totalmente. ¿No? Ahí me parece que fue mucho más fuerte, sí. ¿No? Sí, por lo liberadora. Sí, absolutamente, fue sí. Mucho más fuerte. Y me engancha perfecto lo que estás diciendo, porque mi última pregunta... Para hacerte era cómo pensabas vos que influía, porque vos aparte de ser arquitecto, bueno, me decís, tocas el cello, aparte escribiste novelas, dos novelas, sí. ¿Y después te pintás o no? Pinté. Pintaste, pero... No, porque el tema es así, yo me di cuenta que necesitaba, la facultad no te da una formación de dibujo. Ni de arte. Para el caso. Ni de arte. No. Entonces fui a estudiar con Aurelio Macchi, que era un escultor muy conocido que falleció hace unos años. Los escultores, viste, que dibujan. O sea, el kit de la escultura es el dibujo. Entonces hacíamos modelo vivo. Hice modelo vivo 3 años. Y aprendí mucho, viste, ajá. Mucho. Aprendí mucho a ver. Bueno. Por ejemplo, yo te dibujo a vos, por ejemplo, dibujo la barba, la nariz, los ojos, qué sé yo. Entonces venía Macchi y decía, pero usted no está viendo, mire bien ahí abajo del ojo, mírelo de vuelta. No, pero mire bien, ahí ve abajo ese, tiene razón. Entonces el tipo te hacía mirar mucho más en profundidad.
Entonces ahí aprendí mucho dibujo. Después me dijo qué quería hacer, si quería hacer escultura, pintura, porque él te deriva. Uh-huh. Entonces fui al taller de Luis Barragán y trabajamos óleo varios años. Me revelé como un pintor medio impresionista y no me gustaba lo que hacía. Uh-huh. Había aprendido la técnica. Sí. Y la técnica, yo era un arquitecto, entre comillas, y siempre en la facultad entraba desde la abstracción, y en pintura no le encontré la vuelta en la abstracción. Y lo más cómico era que a la gente le gustaba lo que yo hacía, pero a mí no me gustaba, y entonces abandoné. Mira. Sí, sí. ¿Pero qué sentís que te dio la pintura o ahora te está dando la música y sobre todo la literatura? Porque escribir sí. Dos novelas no es poca cosa. Bueno, y la literatura es una historia larga, no es para esta nota, pero porque es a través de mi mamá y la escritura sí, la escritura me ayuda, me ayudó y me ayuda muchísimo, sobre todo en la facultad, porque entendí lo que es un relato. La estructura de un relato, cómo empezás los capítulos, cómo es un final, cómo es el desarrollo, cómo se van mezclando los personajes. Entonces, cuando yo enseño, les hago contar los proyectos a los alumnos. Entonces el tipo lo explica. Y yo lo miro, contalo de vuelta, a ver si te sale mejor, le digo. Lo tiene que contar 4 o 5 veces y yo les explico que están haciendo un relato. Entonces digo, ¿te parece que cierra la historia? Miremos lo que contás y lo que estamos viendo. Y el tipo solo... Y se me ponen a llorar. Las chicas se me ponen a llorar. Los varones no tanto, las chicas se me ponen a llorar porque se dan cuenta que está mal lo que hicieron. Porque no, los tipos lo cuentan y lo miran. A la tercera vez que se lo hago hacer, se ponen a llorar y entran en crisis. Entonces yo trato de explicarles que no entren en crisis, qué sé yo, pero después todo el mundo dice, pero Grimmer es terrible. Entonces sí, la escritura es bárbara, pero bueno, también, o sea, el problema con todas estas cosas que vos hacés, la escritura, el chelo, cuando te empezás a meter, empezás a entender la dimensión de lo que es, y ahí te das cuenta que no sos nada. Claro, pero... Ahí, en esos rubros, por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. Estamos practicando con mi profesora la suite, el preludio número 1 de Bach, que es muy famoso. Entonces yo empiezo a tocarlo, ya hace 2 años que cada tanto lo practicábamos en distintas digitaciones. Entonces yo le digo, mira, vos sabés que yo lo escucho y no suena. Lo que yo hago no suena lo que es. Toco otra cosa. Me dice, no, lo que pasa es que lo estás tocando más despacio y el énfasis en los... Entonces le digo, mira, ¿me haces un favor? ¿Lo puedes tocar vos? Una partecita chiquitita. Entonces la profesora lo toca. Yo la escucho y ahí me pongo a llorar yo. Literalmente. Entonces ahí te das cuenta la dimensión. Bueno, o sea, tomo desafíos continuamente. Tengo una búsqueda muy grande, quizás porque la arquitectura sola en sí misma no me resuelve muchas dudas que uno tiene. Pero bueno, lo troncal es la arquitectura. Bueno, pero son aportes, ¿no? Porque son aportes, son aportes. Uno puede pensar, bueno, que la música es como pura matemática, porque es como ciencia pura, pero a la vez es pura interpretación, como lo que estás diciendo. Sí. Y el lenguaje es nuestra estructura de pensamiento. Entonces, a lo mejor entre esas dos cosas te ayudan a articular y... Sí, de cualquier manera lo ideal es que, bueno, escribas algo, lo mires y estés contento con lo que hiciste, o toques, supone, el preludio de Bach y lo tocas... Y decís, qué bueno que toqué esto, che, no la puedo creer, viste, a mi edad poder tocar esto, aunque y vos sabés que no está bien. Y bueno, y pasaste un rato y te relajás un poco, relajás los músculos, viste, y así que bueno, qué sé yo, hoy estaba en el almuerzo con, estaba Fernández Castro y Esqueloto, que es uruguayo, secretario de planeamiento, no sé. Claro, hablaban de una cantidad de cosas que, digamos, yo no interactúo en todo eso, ¿no? Estoy en otras cosas. Entonces, de golpe, bueno, te das cuenta que el mundo es enorme, ¿no? Entonces, bueno, uno abarca, qué sé yo, te vas concentrando y tratás de hacer bien eso. Bastante, es bastante en tu caso. Que no es poco. Sí. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes, che.